9 balazos. Entonces, el señor, no me odio decirle señor, pero no tengo otro. Es un sicario. El sicario Moreno estaba cumpliendo la sentencia por el caso del primer asesinato. Así es. Y tenía esta otra orden de prisión preventiva por el caso de Hilda Saldarriaga. Era lo mismo si tenía o no tenía prisión preventiva por el caso porque de Hilda Saldarriaga. Porque finalmente ya existía una sentencia que una vez que se confirmó por la Suprema tenía que inscribirse y empezar a correr su plazo. Ahora, no vamos a pensar que el juez Concepción Carguancho está metido en un caso de corrupción. Creo que acá hay una mezcla, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda en virtud del perfil que tiene. Acá hay una mezcla como de negligencias, burocracias y corrupción. Porque cuando, a ver, yo llego, soy el defensor del señor Goro, ¿no es cierto? Soy la defensa del señor Goro y voy y le digo al juez, mire, pues acá tengo un caso y a mi cliente ya se le pasó el tiempo de prisión preventiva. Eso tiene un requerimiento que le presentan al juez, ¿no? Para poder lograr esa variación. En defensa, en primera defensa de Carguancho hay que decir que todo exceso de prisión preventiva se tiene que ejecutar en favor del demandante, salvo que no haya ningún sentido para ejecutarla si la persona igual tiene que salir de la cárcel. ¿Por qué Carguancho admite a trámite algo que no tenía ni siquiera sentido que le pidieran? Ya ni siquiera deberían habérselo pedido porque ya estaba cumpliendo una sentencia. Por eso aquí hay dos hechos que hay que identificar claramente. ¿Cómo es que esta sentencia no se registra y no se empieza a ejecutar en el INPE estando preso ahí? ¿Y cómo es que finalmente él se fuga de una detención domiciliaria? Porque lo que tiene ahora en este momento es una fuga. ¿No? Ya de una detención domiciliaria. Pero nunca debió estar pero en esa jamás en debió esa, llegar el momento de la detención domiciliaria, porque obviamente si tiene 25 años que está cumpliendo, el juez cuando le presentan el requerimiento, y como este juez siempre lo hace, pide informes a todos los comprometidos, a todos los órganos comprometidos, y agota. Pero nosotros queremos saber de la misma boca del juez qué es lo que pasó aquí. ¿Y qué pasa con el fiscal? Porque este caso, el caso sobre el asesinato de la señora Hilda Saldarriaga, tiene un fiscal. Así entonces, es. Si la defensa del señor Goro pide lo que le da la gana, porque las defensas pueden pedir, hay que decirlo, lo que le dé la gana. Pueden hacerlo, en el ejercicio de su derecho de defensa lo pueden hacer. Lo que no es el sistema judicial no es un sistema bobo. O sea, no puedes darle cabida a cualquier pedido enloquecido. Si yo soy el abogado del señor Goro y digo, ¿sabes qué? Mira, se me venció la prisión preventiva, sácalo, ¿no? Mándalo a su casa. El fiscal de ese caso tendría que haber dicho, no procede. Tendría que haber ido a la audiencia. Tendría que haber sido el primero, ¿no? A la audiencia, por escrito, a conversar con el juez. Y él, a ver si esa sentencia está inscrita o no está inscrita. ¿Por qué están pidiendo una variación si este hombre ya tiene una sentencia? Una sentencia de hace 2 años. Y el fiscal es el primero el que tiene que movilizarse, preguntar, ir y agotar. Porque ya no está. El sicario se fugó. Ya nunca más lo van a capturar por los antecedentes que él tiene. Primer error, se da una sentencia sobre la base de una información incompleta. Así es. ¿No? Ese problema de Carguancho, que actuó, me parece, de manera negligente. Y tiene que explicarlo. A él que le encanta hablar, doctor Carguancho, a ver si ahora esta vez no se tiene explica. Que salir, ¿no?